Todos, soy Wolf666 y vamos a empezar a aprender a lanzar bombas en modo CCRP, que es la abreviatura de Constant Calculated Released Point, punto calculado constante de lanzamiento. El CCRP se suele utilizar en a gran altura para evitar fuego antiaéreo, pero a gran altura ya sabéis que somos fácilmente detectados por radares y por contramedidas SAM. Y bueno, pues vamos a empezar. Tenemos aquí de arsenal para practicar. Tengo 6 bombas Mark 82 con espoleta estándar. Perdón, con aletas estabilizadoras estándar. Ya vimos cómo se lanzaban en modo CCIP y ahora veréis cómo se lanza en modo CCRP. Tenemos aquí en el centro una Mark 84 enorme. Y luego tenemos 4 bombas de racimo. Tenemos las dos de los extremos, que son dos CBU-87, y las del centro, están con las que están al lado de la marca 84, son dos CBU-97. Y luego tenemos aquí esta cápsula de color gris que veis aquí, que es un TGP, un Targeting Pod. Vamos a ver también cómo se utiliza en esta misión, y vamos a meternos en la cabina. Nos metemos en la cabina y suelto la pausa. Muy bien, ¿cómo se utiliza? Aquí tenemos el TGP. ¿Cómo se utiliza el TGP? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser activarlo, Aquí está el TGP. Le ponemos en on. Vamos aquí a este MFCD y vemos TGP. No timed out. Ahora mismo está alineándose, Esperamos unos minutos a que se alinee. Vamos encendiendo el láser, perdón, láser encendido y master arm encendidos. Bien, vamos a ir a la pantalla de SMS, al inventario. Vamos a ir a perfiles. Vamos a crear un perfil para las MK82. Vemos perfil. Ponemos Rippers, por ejemplo. La espoleta Nose and Tail, o sea, morro y cola. Cantidad 6. Vamos a poner pies de separación, vamos a dejarlo por defecto como están. Y vamos a poner el modo en CCRP. CCRP. Salvamos. Y nos vamos al HUD. Y en el HUD seleccionamos el modo CCRP con el botón maestro, del joystick, este que veis aquí. CCRP, ahí está. Y activamos el perfil. Muy bien. Vemos que pone CCRP inválido. Eso es porque todavía no hemos dado ningún dato del blanco, la zona del blanco que vamos a bombardear, ¿eh? Y cuando tengamos el TGP activado y fijado, aparecerá aquí la mira. Todavía no está, no ha terminado todavía, pero enseguida. Muy bien, está en standby y está activado. Muy bien, encendemos el TGP en modo aire-tierra. Ahí está, encendido. El TGP está representado en el HUD. Vamos a soltar el piloto automático. Y vamos a hacer soy al TGP. Ya sabéis, botón del coolie, del switch coolie hacia la derecha un par de segundos y hacemos soy. Muy bien. El TGP está representado por este rombo que veis aquí ahora, ¿eh? En el rombo aparece lo que estamos viendo en esta imagen. Si, por ejemplo, vamos a acercarnos un poquito a la tierra porque ahora está viendo el mar. Muy bien. ¿Veis que muevo el TGP? Ahora os digo con qué control se mueve. ¿Veis que el rombo apunta a estos edificios de aquí abajo?
y aparecen los edificios, lo veis, ¿no? Muy bien, voy a hacer pausa y os voy a decir con qué control se maneja el TGP. Os diré. Vamos a controles. Ajustar controles. El TGP se maneja. Comandos de ejes. Yo lo tengo. Yo tengo Js aquí. Control de deslizamiento horizontal. Y control de deslizamiento vertical. Lo tengo en dos ejes. ¿Eh? Lo tengo en estos dos ejes para mover la cámara del TGP. Y luego tenemos el China Hat. Que ahora mismo no le tengo colocado. No sé por qué. Porque con la actualización se ha ido. Ah, no, está en comandos de ejes. Perdón. Sí, sí, vamos a todo. El China Hat. Vale, el interruptor de China Hat adelante. China Hat hacia atrás. El China Hat es este de aquí. Este botón rojo de aquí. ¿Eh? Hacia adelante y hacia atrás. Tiene pulsación simple hacia adelante, pulsación simple hacia atrás. Y se puede mantener, dependiendo si mantenemos el botón pulsado segundos o no, un par de segundos, tiene otras funciones. Luego está el interruptor BOAT atrás, centrado atrás y adelante. Este es para cambiar. Este es para cambiar el modo de visión del TGP. El interruptor BOAT es este de aquí. Y con el interruptor BOAT podemos poner el TGP en modo nocturno, diurno o neutral. Bueno, pues por ejemplo, vamos a enfocarnos, vamos a centrarnos en tierra. Vale. Voy a mover el TGP con los ejes que os he dicho, que están. El eje está aquí en un botón que está aquí, en el quality switch. Y ahí vemos el rombo. Si queremos centrar el rombo, ponerlo en posición neutra, damos el China Hat hacia atrás y el botón, el rombo va, ya veréis, va al centro. Ahí, desaparece. ¿Eh? Si ponemos el rombo ahí, por ejemplo, y queremos hacer una imagen más ampliada, no un zoom, una imagen ampliada, ¿eh? Damos el China Hat hacia adelante y amplía. ¿Vale? Si damos China Hat hacia adelante y luego hacia atrás, vuelve hacia atrás ampliado, perdón. Os digo, otra vez, repito. TGP, China Hat hacia adelante, amplía la imagen. Puedo ponerlo como estaba, China Hat adelante otra vez. Y si queremos hacer zoom, con el botón DMS, que es este de aquí, podemos, por ejemplo, aquí hacemos China Hat y podemos hacer incluso más zoom, ¿eh? Con el DMS hacemos más zoom, alejamos y acercamos, ¿de acuerdo? Si queremos fijar un blanco, ese blanco, por ejemplo, ese edificio, con el láser, con el botón DMS, que es este de aquí, un golpe y pone point láser, lo veis aquí, ¿no? Aquí abajo. Y queda fijado. ¿De acuerdo? Muy bien, sabiendo todo esto, centramos el TGP, le ponemos neutro, vamos hacia el objetivo, con las bombas activadas, y vamos a lanzar bombas desde 7000 metros, sin ver la altitud, utilizando el TGP. Vamos a buscar los objetivos con el TGP. Bien, movemos el rombo, vamos a buscar los objetivos. Eran dos columnas de humo, si os acordáis, de otras misiones. Bueno, no lo veo. Vuelvo a poner con el China Hat hacia atrás el rombo en el centro de la pantalla.
Voy a hacer un poco de zoom para poder ver. Vale, creo que los tengo. Ahí están, las dos columnas de humo que marcan dónde están los objetivos. Pongo el rombo ahí. Fijaos, muevo el rombo a una columna de humo. Ahí, por ahí más o menos, ¿no? Miramos el TGP. Efectivamente, hago zoom, ahí lo tenéis. Muy bien. Pues ahora, quiero bombardear ese grupo, ¿no? Veis que pone área LT. Tenemos el láser encendido, todo el master arm encendido también. Vamos a fijar esa zona. Botón DMS adelante, simple. Muy bien. Y ahora, para darle datos de altura y velocidad, etcétera, para tirar las bombas en ese blanco, botón DMS otra vez, un par de segundos. Vale, veis que aparece ya la mira. Aparece la mira con una barra y una barra con un círculo arriba. Alineamos ambas barras lo mejor que podamos y aparecerá cuando falten 20 segundos para llegar al blanco. Aparecerá donde el círculo de arriba del todo una cuenta atrás de 20 segundos. Cuando aparezca la cuenta atrás, mantenemos el botón de lanzar arma apretado hasta que suelten todas las armas. Centramos un poco. Alineamos. Vamos a lanzar desde 5700 pies. Bien, empieza a venir cuánto atrás. 20, 19. Apretamos botón de lanzamiento de arma. Mantenemos las dos líneas lo más juntas posible. Y hay que hacer que esa cuenta atrás pase por el centro de la mira. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y salen todas las bombas. Vamos a ver dónde caen. Pues hemos hecho blanco, ¿eh? Fijaos que han caído más o menos donde tenemos apuntado el TGP. Ojo, el TGP no ha guiado las bombas, ¿eh? Hemos calculado, hemos dado un cálculo para lanzar las armas, ¿eh? Vamos a hacer lo mismo con la MK84. Solo es una bomba. Vamos a ver el perfil. Lo ponemos en modo CCRP. Salvamos. Y activamos el perfil. Muy bien, aparece aquí MK84. Vamos a hacer lo mismo. Viramos. Voy a quitar el TGP de donde tengo fijado. China Hat hacia atrás. Muy bien, veis que vuelvo a poner CCRP inválido porque no está asignado ningún dato, ¿eh? Vamos a volver a apuntar el TGP a otro blanco. Y aparecerá la mira. Seguimos virando. Vamos a ir un poco de altura. Vamos a lanzar un poquito más arriba. No tengo nada fijado, no, no, no. Vale. Ahí ha aparecido la mira porque ha aparecido. Tenemos delante el waypoint y está asignando el waypoint por defecto, ¿eh? Muy bien, vamos a mover el TGP. Muy bien.
Busquemos otro objetivo. Bien, ahí tenemos lo que hemos destruido. Bien, ese objetivo de ahí. Muy bien, está en área. Hacemos DSMS simple. Impact point. 2 segundos. Y fijado. Recordad, fijamos una vez, un toque con el DSMS y luego seguido, dos segundos seguido. Bien, empieza la cuenta atrás. Apretamos el botón de lanzamiento de arma. Alineamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bombas fuera. Veamos el arma ahora. Ahí va una M64 enorme. Ojito a la deflagración que va a producir esto. Vemos que, habéis visto, fijaos cómo el aire. No es un lanzamiento preciso, pero va a caer más o menos. Casi clavado, Fijaos cómo incide el aire en la caída del arma. La ha desviado de la zona de impacto, que casi alcanzamos el objetivo. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a las bombas de racimo. Voy a escoger la CBU-87. Vamos a ver el perfil. Modo CCRP. Vamos a hacer a lanzarlas el drip single, cantidad 2. Y dejamos 75 pies. Vamos a dejarlo así. Salvamos. Activamos perfil. Warning, y vamos allá. Autopilot. China Hat hacia atrás. Para centrar el rombo. Y volvemos a buscar los objetivos con el TGP. Vamos a ir un poco más de altura. Bien, busquemos algún objetivo ahora. Muy bien, tenemos ahí el TGP. Vamos a mirar. Vale, tenemos ahí un grupo de vehículos, el de antes. DSMS simple atrás. Y aguantamos 2 segundos. Vale, objetivo asignado. Mantenemos 2 líneas. Y vais a ver cómo actúan estas bombas de racimo, el CB-87. Hay mucho viento. Nos puede desviar las bombas del objetivo. 20 segundos. Apretamos botón del acento de arma. Dejamos apretado hasta que suelte las armas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Bombas fuera. Vamos a ver. Ahí vamos de racimo. Vais a ver que ahora el contenedor de bombas va a desaparecer. Se abre. Ahí va. Muy bien. Hemos alcanzado algo. Poco, porque hemos lanzado muy alto. Ahí veis los daños causados. Si ha caído un par de vehículos o tres. Dos o tres. Muy bien. Vamos a atacar los 3 carros de combate que hay ahí abajo con las CBU-97 de la misma forma. Vamos a ver el perfil de la CBU-97. Hacemos avanzadas en parejas. En parejas. Modo CCRP. Y salvamos. Activamos el perfil. CB-97 seleccionado. China Hat hacia atrás. Muy bien. Vamos a ver si vemos a los carros de combate.
Vamos a buscarles. No los veo. Vale, sí, ya los tengo. Ahí están, a ver. Ahí están. Bien, vamos a fijar a uno, a ese. Al del medio. Un DSMS. Ajustamos, muy bien. He empezado la cuenta atrás ya. Vamos a coger un poco de distancia. Vale, veis que tengo ahí el T-55 no fijado, ¿eh? O sea, está seleccionado como punto de lanzamiento, ¿eh? CCRP, Constant Calculate Release Point. Muy bien. Damos vuelta. Subimos altura. Estamos muy bajos. Damos la vuelta. El TGP, si os fijáis, no para de seguir el punto fijado, no lo pierde nunca. Ahí está. Y vais a ver cómo actúan las CB-197, que es una pasada. A ver cómo se abre el contenedor y ves cómo sale toda la submunición en paracaídas. Muy bien, alineamos. 20 segundos, dejamos botón apretado, botón de lanzamiento de arma apretado, hasta que termine la cuenta atrás. Y vamos a soltar las bombas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bombas fuera. Bien, alineo, vamos a ver. Vale. Ha abierto el contenedor. Ahí van toda la submunición. Va a caer encima justo los carros de combate. No creo que quede ni uno, vamos. Fijaos cómo actúa esto. Que es una pasada. Van cayendo. Y no va a quedar aquí nadie. Fijaos. Qué pasada. ¿Eh? Bueno, pues eso es todo. Ya no nos hemos quedado. Ah, ahí queda una bomba. Bueno, no pasa nada. Eso es todo. Así se lanzan bombas en modo CCRP. Espero que os haya valido esto para algo, ¿eh? Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Venga, un saludo a todos. Chao.